tras meses y meses esperando, por fin ha salido el tráiler de Spider-Man No Way Home. Y yo creo personalmente que nos ha roto a todos. Nadie se esperaba que fuesen a enseñar tanto en el primer tráiler. Vamos a ir por partes, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de mi opinión, de mis primeras impresiones y vamos a hablar de algunas teorías locas que están empezando ya a surgir. Pero la verdad creo que ahora mismo estamos todos con el hype por las nubes, que no nos aguantamos nada, que estamos con el corazón en el pecho, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco del tráiler de Spider-Man No Way Home. Pues bueno, básicamente el tráiler nos sitúa después de Spider-Man Far From Home, después de ese final en el que se desvela al mundo que Peter Parker es Spider-Man, ¿vale? Vemos cómo Peter tiene que lidiar con esto, cómo le detienen, cómo lo otro, cómo tiene que congeniar su vida de Spider-Man con su vida de Peter Parker ahora que todo el mundo sabe quién es. Y decide recurrir a alguien, a un Mindundi, a un Nadia, a Doctor Strange, ¿vale? Vemos al Doctor, a Doctor Strange, ¿vale? Y Peter Parker le pide el favor de que haga que todo el mundo se olvide de que es Spider-Man, vamos, casi nada. El Doctor Strange, por alguna razón que no sabemos, acepta, empieza a hacer sus hechizos, sus cosas, pero Peter Parker, como Peter Parker que es, empieza a tocar las narices, esto, lo otro, y algo sale mal. No sabemos qué ha pasado, pero algo sale mal. Y a partir de ese momento empiezan ya las escenas de lucha, con los efectos de Doctor Strange que son muy chulos en tipo origen, y empiezan a salir cosas, como unos rayos amarillos que nos dejan insinuar una cosa, empieza a salir arena y la gente ya empieza con sus teorías locas, hay un bicho raro que no sabemos quién es, que ya la gente está flipándolo, y el trailer acaba con una bola y una risa, y como esto no es DC, no es el Joker, es alguien más. La bola nos resulta familiar, nos parece que la hemos visto en algún otro sitio. Es una calabaza del Duende Verde de William Dafoe, pero literalmente es eso. Confirmado, esto todavía se estaba teorizando, esto todavía no lo sabemos muy bien, pero ya creo que 99% confirmado. Duende Verde de William Dafoe estará presente en la película, pero eso no es todo. O sea, hay un corte negro. Ten cuidado con lo que deseas, Parker. Aparece un tentáculo. Y volvemos a ver, después de 17 años, al Doctor Octopus de Alfred Molina. Y así acaba el tráiler. Esto, señores, es un tráiler, ¿vale? Ha merecido la pena la espera, ¿vale? Estábamos todos, no sabíamos cuándo iba a salir, no sabíamos qué iba a pasar. Se había filtrado en internet. También vamos a hablar de las imágenes filtradas. Pero se había filtrado antes. Yo no lo vi filtrado. Dije, me voy a esperar al de verdad. Ya salió de madrugada, lo vi a las 5 de la mañana para ver el tráiler. Y mereció la pena la espera, ¿vale? Esto, señores, es un tráiler, ¿vale? No te da a insinuar nada, no te dice puede pasar, no, no, no. Tenemos principalmente a tres villanos confirmados. Doctor Octopus, Duende Verde, básicamente Electro. La arena ya está insinuando a la gente que es Sandman. No me extrañaría nada que pudiese llegar a aparecer Sandman en la película. Y hay una escena con un bicho que nadie sabe quién es y ya la gente está teorizando loco. Yo tengo las dos principales teorías, una puede llegar a ser y la otra es soñar es gratis, ¿vale? Que una es que está diciendo la gente que es el lagarto, ¿vale? El lagarto, el de The Amazing Spider-Man o cualquier lagarto. Y otra que la gente ya está flipando, no lo creo porque sería demasiado, es Venom. Hay gente diciendo que es Venom. Como sea Venom, me levanto la sala y es que aquí no queda nadie, ¿vale? Como realmente llega a ser Venom, ¿vale? El tráiler menciona la palabra multiverso, ¿vale? Ya parece que se han acabado los chistes, ya no hay Ralph Bowner, ya no hay Misterio. Bueno, ya no hay Misterio en el sentido de el cachondeo del multiverso, porque a Misterio se le mencionó también en el tráiler, porque esta película está muy conectada con Far From Home, ¿vale? Pero ya parece que el multiverso entra en juego. Y hombre, después de WandaVision, Loki, ahora parece que Doctor Strange, que parecía que iba a salvarlo todo, también ha provocado parte del multiverso. Yo ya no sé qué está pasando aquí. Esto es un puñetero caos, ¿vale? Pero en general el tráiler se ve fantástico. Tenemos un vistazo a los trajes nuevos. Por muy poco tiempo se ve el nuevo traje negro. El traje negro de este que nadie sabe muy bien de qué es. Está diciendo que es para combatir a Electro. No se confirma nada. También vemos el nuevo Integrated Suit, que es básicamente un modelo descartado del Iron Spider que han decidido utilizar para esta. Y pues también tenemos el traje que se vio en Far From Home, ¿vale?
No los busquéis porque no hay ni por asomo pista de que por aquí en este tráiler de que vaya a aparecer Andrew Garfield o vaya a aparecer Tobey Maguire. Se han filtrado unas imágenes que no puedo poner. Se han filtrado unas imágenes que dan a entender, se está diciendo, porque Sony está cerrando cuentas del set de rodaje y se ven a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. Como parezca eso, ya es que creo que nos vamos a morir todos. Pero yo creo que ya podemos confirmar el multiverso. Simplemente, con el... no podemos confirmar a nadie que aparezca como tal, excepto Alfred Molina. Pero es que Alfred Molina, es el Octopus de Spider-Man 2, el de Maguire, ¿vale? Yo creo que con esto podemos confirmar al... no voy a decirte al 100%, pero al 80-90% de que van a aparecer más de un Spider-Man en esta película. En general, todo muy buenas impresiones con este tráiler. Me ha dejado un muy buen sabor de boca. Parece que la película, yo creo, como pasa en el tráiler, que se va a dividir en dos actos grandes. Un primer acto teniendo al Peter Parker teniendo que combatir con la idea de que la gente sabe que es Spider-Man. Y un segundo acto muy bestia, pero mucho más largo, en el que van a aparecer los villanos, van a aparecer las cosas. Y soñar de que aparezca el Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire. Antes de seguir, habrá mucha gente diciendo, pero tú decías que a ti no te gustaba el Spider-Man de Tobey Maguire. No me gusta el actor, ¿vale? Tobey Maguire no me parece un buen actor. Pero admito perfectamente que Tobey Maguire es el Spider-Man de mi infancia, fue el que me introdujo a esto de los superhéroes, y seré el primero que, como aparezca Tobey Maguire en pantalla, voy a aplaudir como un puñetero desgraciado, ¿vale? Esas las cosas claras por ese momento. Cosas que no me terminan de convencer. No podemos decir nada de la trama en excesiva, porque tampoco han enseñado mucha trama. Simplemente unos toques de lo que va a ser la película. Pero, a mí que Doctor Strange ayude a Peter Parker como buen samaritano, porque sí, a que todo el mundo olvide la existencia de la idea de que Peter Parker es Spider-Man, me resulta extraño, ¿vale? Yo pienso que habrá algo de fuerza mayor, habrá algo más de esto, porque para que no, por si no os acordáis, Doctor Strange estaba dispuesto a sacrificar a Iron Man y a Peter Parker en Infinity War antes de saber lo de los futuros. Si no os acordáis, él dijo que le daba igual que se muriesen Peter Parker y Iron Man con tal de salvar la gema del tiempo. Que sí, que después cambia la cosa y todo el rollo, pero que Doctor Strange parece que es un tío que piensa las cosas, que está, tiene las ideas claras, pero aquí en este trailer parece que dicen, va, voy de sobra, soy el puñetero Doctor Strange. No sé, eso de que le ayude porque sí, no me terminó de convencer. Y me extrañaría mucho que Doctor Strange fuese el que provocase el multiverso. Ya vimos Loki. Pero parece que algo del multiverso va a jugar ahí. Y que Peter Parker y Doctor Strange van a tener un barullo montado ellos solos. Que se van a montar un espectáculo. Pero eso. Tenemos la palabra multiverso. Tenemos a diferentes villanos. Ya tenemos las teorías locas, ¿vale? También la teoría loquísima de que se dice que se va a Matt Murdock. A Daredevil. En el tráiler interpretado por el mismo de la serie. Que ahora mismo es Charlie Cox. No se me viene el nombre. Como parece eso, también nos morimos todos. Y, personalmente, yo pienso que si estuviésemos en condiciones normales, no tipo COVID y todo el rollo, No Way Home superaría, yo creo que superaría Endgame. Y no es broma. A nivel de epicidad, fuera broma, yo creo que No Way Home ya nos ha ganado más, ¿vale? Nos ha ganado más el trailer de No Way Home que el de Infinity War. Porque al final, Infinity War eran personajes que ya conocíamos, los estábamos viendo más a menudo. Pero es que aquí está volviendo gente que no creíamos que volviésemos a ver en la vida. Nadie se esperaba que Alfred Molina volviese a aparecer en algún momento. Y ya ni hablemos de Willem Dafoe, que es que esa risa... Piel de gallina, chaval, piel de gallina. No se retrasa la película, que eso también es una buena noticia por ahora. El trailer dice 17 de diciembre en cines, ¿vale? Exclusivamente en cines, parece que la película va a acabar en los cines. A ver qué tal le va. Yo creo que le va a ir bien, porque también todavía no sabemos qué puede pasar en diciembre, eso es cierto. Pero yo creo que le puede ir bastante bien si la situación se estabiliza bastante. Y en general es eso. Tengo muchas ganas de ver esta película. El tráiler solo me ha dejado buen sabor de boca quitando las dos o tres cosillas que he dicho, vamos, básicamente lo de Strange. Lo de los trajes también llega a molestar un poco, pero sabemos que es por marketing y todo el rollo, por el hecho de que Spider-Man tenga tantos trajes. Y eso, van a empezar las teorías locas, va a haber gente haciendo un montón de teorías, va a haber gente analizando el trailer milímetro a milímetro a ver si se llega a ver algo de Electro, a ver si realmente Sandman estará en la película, quién es el bicho ese que aparece en una escena en específico durante 5 segundos en el trailer y hasta gente teorizando. Eso, las que más cantan son el lagarto y Venom, ¿vale? Yo me voy más por el lagarto, pero si es Venom, la verdad es que... Y en general es eso, ya todo el mundo ha subido sobre No Way Home. Yo tenía que subirlo ya, no he hecho video reacción porque es que no me aguantaba las ganas.
¿vale? Y en general, yo estaré el 17 de diciembre en la puerta del cine, ¿vale? Seré el primero, voy a entrar de los primeros, ¿vale? Porque es que no me aguanto más. Spider-Man es mi personaje favorito. Y esto va a ser un bombazo de película. Ya lo está petando. Lleva en tendencias desde ayer Spider-Man No Way Home en Twitter. Todos lados, todo el mundo, incluso los que no son fanáticos de cine superhéroes, creo que ahora mismo están enterados de Spider-Man No Way Home. Y en general es eso. Esperemos que no la caguen. Yo soy gran fan del Spider-Man de Tom Holland, así que no tengo ningún problema con él. Esperemos que todo salga bien. Todavía nos quedan ver cosas, todavía quedan cosas por ver. Pueden salir muchas cosas de aquí. Hay imágenes filtradas, ya lo he dicho. Se está diciendo que ya ha confirmado que Maguire y Garfield aparecerán. Si aparecen, yo lo digo. Porque bombazo. Y la verdad es que es obviamente esta película es el evento cinematográfico del año. No Way Home es la película que lo va a petar este año. Es la película que todos estamos esperando con demasiadas ganas. Le pueden dar a Shang-Chi, a los Eternals, le pueden dar por saco. Porque ahora mismo estamos todos que no podemos con Spider-Man, ¿vale? Pero bueno, tengo poco más que decir. Contadme por aquí qué os ha parecido. Decidme cuántas ganas tenéis de ver a Spider-Man No Way Home. El fin de la trilogía Homecoming, como lo llamó Kevin Feige, que no significa final de Spider-Man. Y yo ya tengo poco más que decir. A ver si me relajo un poco. A ver si acaba ya el boom, porque hoy va a ser el boom de Spider-Man. Y poco más. Así que, adiós.